gracia. Quizás no vengo de la calle, ni tengo la cara tatuada. Lo que al menos yo no tengo es una carrera comprada, que aparte de grabar, también sé rapear. Lo siento mucho, bro, te voy a ganar. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola, vaquitos. Hola, vaquitas. Yo soy Angie Corín y bienvenidos a Mi Mente Rende. Gente, antes de que empiece el video, vayan ahí a seguirme en mis redes, que estoy ahí 24/7 en contacto con ustedes. Y bueno, más ahora que estamos en cuarentena. Hablando de cuarentena, ¿qué onda? ¿Cómo están pasando la cuarentena? Acuérdense de lavarse las manos, por favor. Nada, hablando en serio, cuídense, traten de no salir mucho a la calle, de lavarse las manos, no sean tan pelos. ¿Qué onda? ¿Se acuerdan de la querida Angie Corín? Sí, esa que se descontrolaba viendo a Pablo Londra. Sí, esa que hace 1 millón de reacciones de la FMS y no sabe quién es el misionero. Esa misma. Pasamos al siguiente, misionero. ¿Ese quién es? Hace un par de semanas, Angie Corín subió a su Instagram un par de videos re largos llorando, con la cara toda manchada, así como si le hubiera pasado algo re fuerte. Pero hice este llanto por nada. Y sí, ¿qué pasó? Que resultó ser todo mentira. Obviamente con la excusa de, ay, era todo un proyecto, estaba todo armado para cuando saliera el tema, que no sé qué. Angie, no somos pelotudos. O sea, quiso hacer la gran Yao Cabrera de, mi hijo me roba el auto y atropella a Juanpa Barbotti y le transmite el coronavirus. Y vos no te das cuenta y como un pelotudo agarrás, deslizás y nada que ver a lo que decía. No sé cuánto tiempo llevo esperando, pero es que os lo tengo que decir. Porque ya no aguanto más y no me lo creo todavía, no me lo creo. Pero son cosas que pasan y ha sido un puto error. Ha sido un puto error. Y la gente que me conoce lo sabe. Y mis amigos, mi familia, yo sé que todos me van a defender. Pero... Y vosotros también, pero es que no me lo creo todavía. Ellos saben y vosotros sabéis que yo no soy mala. Y yo no lo he hecho intencionadamente, pero es que ahora ya no sé qué va a pasar. ¿Y qué pasó? Que lo único que logró con todo este proyecto fueron un montón de dislikes y tuvo que desactivar todos los comentarios. Lo gracioso es que vos después entras a su descripción de YouTube y pone: soy influencer, pero también hago música. Alto fla. Dios mío, cómo odio la palabra influencer, por Dios. Si algún día me llevo a poner influencer en mi descripción, cáguenme a tiros, por favor. A lo que voy es que ella misma se autodenomina influencer. Entonces, si sos influencer, ¿por qué no le das un buen mensaje a tu público en vez de mentirle para ganar visitas? Fua, la verdad que ni le convenía hacer todo este acting llorando en Instagram. Porque ahora cuando de verdad le pase algo y llore, nadie le va a creer. Cancelada. Si tiene que ver esto con la publicación de Insta, se ha pasado. Esta mina pensará que están épicos los temas que saca. Y son malardos. Ven, es lo que le digo. O sea, la gente no es pelotuda, la gente se da cuenta. Posta que si quieren ser artistas, dedicarse al trap, nunca hagan estas pelotudeces. O, por ejemplo, ¿alguna vez vieron a Paulo Londra hacer algo así por un tema? O a Duki. El público de Angie Corín, ¿qué debe ser? La mayoría chicas de 9, 10 a... 13, 14 años. Ustedes imagínense una nena que es re fan de Angie Corín. Agarra, entra a Instagram y ve todos esos videos llorando. O sea... Se va a poner re mal. Angie Corín, I'm the motherfucking queen. Rule it on the beat. Kiwi, kiwi, voy montando en mi bici. Kiwi, 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 militar, sin tener la mili. Kiwi, 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 voy montando en mi bici. Kiwi, 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 militar, sin tener la mili. Puta que la letra tiene menos sentido que mi carrera como youtuber, boludo. Obviamente, para hacer trap no necesitas escribir letras, wow, maravillosas. Pero qué sé yo, mínimamente que tenga sentido lo que digan, ¿no? Hoy yo vengo aquí, hermano, en este video a rapear. No soy una experta, me gusta experimentar. No sé qué saldrá de aquí, no sé qué va a pasar. Lo que sí que tengo claro, muchas bocas callarán. Ya estoy un poco cansadita de ser la rubia tontita, reaccionando batallita, cae enamoradita, bonita, loquita, un poco exageradita. Hoy te voy a mostrar el mejor tutorial de cómo una rima se termina. Hey, de cómo con palabras reventar, de cómo te fusila una mina. Y de cómo a la cima voy a llegar.
Me ponía nerviosita con el doble tempo que me excita. Las venitas, pendejita, loca, hiperactiva, sin embargo. Quizás no vengo de la calle, ni tengo la cara tatuada. Lo que al menos yo no tengo es una carrera comprada, que aparte de grabar, también sé rapear. Lo siento mucho, bro, te voy a ganar. ¡Guacho, posta, le gusta esto! Discúlpeme, vaquita Queens, o como se diga. Yo tampoco es que sea el mejor haciendo trap, obviamente. Solamente tengo un tema y no saqué ningún tema más. Qué sé yo, al menos mi tema tiene un poco de sentido. Kamikaze, ahora mira, hago trap, sigo manteniendo class. I'm the queen of the house, feel kamikaze, llorando en mi cama, las horas pasaban. Antes un chihuahua, ahora un pitbull que ataca. El chabón de atrás fichándole el culo, boludo. ¿Qué carajo? Lo buscan fama, yo me salgo por la rama. Si tu gente te reclama como Dios está, ahora veo a pin. Su cara me describe totalmente, boludo. Es que con quien se te supera, si supiera lo que tengo yo aquí detrás. Veo a esa gente que desea ver mi cara. Y nadie de atrás se mueve, boludo. Están todos remuertos. Si de verdad quieren hacer trap, si de verdad quieren dedicarse a la música, hagan lo que les gusta y sin esperar nada a cambio de nadie, guacho, corta. En fin, gente, voy a dejar el video hasta acá. En esta cuarentena seguro voy a subir un montón de videos, así que suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita y revienten el botón de likes, guacho. Pórtense bien, lávense las manos y besitos en la cola. Maribel, fumo la miel, tu puta también, le gusta joder. Quiere ver, quiere conocer, conozco su pussy por dentro miré. Doble smashdown on her face, la pongo a botar al estilo gourmet. Está obsesionada por verme. No me conocía y le invité a un fernet. No, no tengo...